Y una de las cosas que más me preocupa en este momento es el hecho que desde que los teléfonos celulares hicieron aparición en nuestras vidas, la humanidad comenzó a debilitarse. ¿Y eso es lo que le preocupa ahora al doctor? Sí, Nicasio. Por ejemplo, ahorita todo se resuelve con un mensaje de texto, pero ¿a poco no se acuerda que en la era precelular, cuando solo había líneas fijas y quería hablar con una chava, tenía que hablar primero con sus papás o quien contestara el teléfono de su casa? Bueno, sí. Hola, señor, sí, amigo de su hija. ¿Estará por...? No, no, sí voy bien en la escuela. Pues a lo mejor medicina, pero... Sí, mis papás son profesionistas. No, la casa es propia. Dos coches, sí. No, hombre, eso sí forjaba el carácter. ¿O qué tal la cantidad de números que teníamos que aprendernos, hasta los de los vecinos, por si estaba ocupado el de la casa? Ay, ah, cuando uno ya estaba en plena charla romántica y de repente alguien descolgaba el otro teléfono. Sí, uno ya en el ¿y qué traes puesto? Y de repente, ay, están hablando. Cuelga, mamá. ¿Quién es Sofía? Hola, mija, ¿cómo está tu mamá? ¿Andará por ahí? ¿Y qué tal cuando se cruzaban las líneas y pues nadie colgaba porque te cobraban otra llamada y ahí andaban saboteándose las conversaciones hasta que alguien se rindiera y dijera el clásico, te vuelvo a marcar? Ay, ¿qué tal la inmunidad que desarrollábamos al usar teléfonos públicos todos goñosos y llenos de mengambrea? No, 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 éramos titanes. Uy, y cuando sabías que iban a llamarle a tus papás de la escuela para reportarte por algo, y ahí estabas a las vivas esperando que sonara el teléfono para contestar. Bueno, sí, soy mi papá, digo su papá. Dígame qué hizo ahora este muchacho. Ay, cuando sonaba el teléfono lo levantabas y ¡pum!, el chirrido de un fax que además de haber marcado número equivocado te tronaba el tímpano. Uy, no había identificador de llamadas. No, no, no. O sea que le podías marcar 20 veces a la misma persona para hacerle una broma y la pobre tenía que contestar siempre. Y el directorio telefónico. No, no, no. Tu nombre, tu número y tu dirección eran de dominio público y a nadie le aterraba saberlo. ¿O a poco a usted no le preocupa todo eso? Pues a mí me preocupa la seguridad de mis seres queridos, la muerte, la enfermedad, lastimar o decepcionar a quienes confían en mí, sufrir un accidente que me incapacite, ser víctima de un abuso de autoridad, la pobreza, la soledad, los terremotos, la violencia y la guerra. Pero ahora que menciona el debilitamiento de la humanidad debido a la telefonía celular, creo que voy a poner esa preocupación en el primer lugar de mi lista. Chiarros, mejor avíseme cuando andemos de malas, ¿no? ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí, o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.